Después de un verano largo y de un verano seco que nos ha deparado algunas faenas ecológicas como aquella de la mortandad de aves del Coto de Doñana, vienen finalmente las lluvias, vienen los fríos y el sol juega con las nubes mientras pájaros procedentes de lejanas tierras, pájaros que han nacido en el norte, llegan a nuestras lagunas y a nuestras marismas atravesando los cielos españoles. Hay una nota en el ambiente verdaderamente palpable. Hay una nota que llega de una manera clara al hombre que conoce el mensaje de la naturaleza. ¿Cuántas veces levantamos la cabeza hacia el cielo atraídos por el grito, por ejemplo, de las grullas, o de los patos viajeros, o de los gansos? ¿Cuántas veces miramos hacia el horizonte y vemos pasar esa otra bandada, también otoñal, que es la bandada de las hojas muertas, amarillentas o doradas? Indudablemente, el otoño está ya con nosotros. El otoño va a implicar una serie de problemas de adaptación para los animales autóctonos o los animales migradores que tienen que soportar el invierno. Pero a mí me gustaría aprovechar esta llegada del otoño para contarles los problemas que se van a presentar delante de los animales africanos, originarios de climas cálidos, de los animales que han nacido en el trópico y que han sido traídos a la fría Castilla, a la estepa del Safari Park, el rincón donde leones, elefantes, rinocerontes, antílopes y otras criaturas tropicales van de alguna manera a adaptarse a los fríos y a las heladas invernales. Una ojeada a estas llanuras, a las que su decoración zoológica las transforma en llanuras casi africanas, nos demuestran, sin embargo, que están llegando las primeras avefrías. Las avefrías, a primeros de noviembre, finales de octubre, son las primeras embajadoras de los fríos. Vienen a decirnos que Europa va a ser pronto azotada por las borrascas invernales y que ellas buscan las más abrigadas regiones mediterráneas donde pasarán el invierno. Y esto marca un contraste increíble: avefrías volando sobre las jirafas, las que verdaderamente parece que tienen que vivir la peor parte son las jirafas, animales longilíneos, de enorme cuello, de larguísimas patas y por consiguiente con organismos muy mal adaptados para soportar los fríos, porque tienen una enorme superficie de irradiación en comparación con el volumen de su cuerpo. Estos animales habrán de acogerse durante las horas frías a los cobijos donde tendrán la oportuna calefacción. Pero aquí podríamos encontrarnos con una obra de la naturaleza que no había tenido en cuenta la refrigeración. Una obra que ha podido nacer gracias a los cálidos climas africanos, donde también ha evolucionado, por ejemplo, esta especie, el ñu, el conocido ñu, el antílope africano, habitante de sabanas y estepas, con aire de vaquilla, de barbada vaquilla, que nos contempla desde las praderas del safari y que compone también una imagen con ese cielo otoñal, ese cielo lleno de nubes que recuerda la época de lluvias en el lejano Serengeti de Tanzania. Vemos también antílopes, los waterbucks, los antílopes acuáticos, verdaderamente bonitos, cubiertos de una pelambre que en cierto modo parecería que les va a proteger del frío, pero que sobre todo es una pelambre para las costumbres acuáticas de estos animales, que están adornados con esa media luna que pinta su grupa y que